Muy buena gente, ¿cómo estáis? Estamos de nuevo aquí en el canal. Esta vez sale mi cara con mi voz. Y cuando aparece eso, ya sabéis que trata de un vídeo especial o porque tengo que contar algo. Y bueno, hace un par de días hemos llegado a la cantidad de 5.000 suscriptores, que para nada me pensaba en llegar, porque hace un par de meses que tengo por ahí las fotos guardadas, tenía 1.000 y de repente ya somos 5.000, aunque somos alguno más, creo. Lo voy a mirar para comprobarlo aquí con vosotros, a ver cuántos somos más o menos. Ahora mismo estamos en 5.076 suscriptores, ¿vale? He tardado un poco en hacer el especial porque, como ya sabéis, yo tengo cosas que hacer, no me dedico solo a YouTube, como he dicho muchas veces, y cuando he sacado un hueco, pues grabo el vídeo para compartir con todos vosotros el Ocean File que el año pasado ya saqué con el de los 1.000 suscriptores. Y en esta ocasión pues traeré para el PES 2020, para PlayStation 4, recordemos, y voy a compartir la liga de España, la primera, la segunda, que muchos me lo habéis pedido. Voy a traer también la Premier League, la Serie A, la Liga 1 de Francia, la Bundesliga y la MLS actualizada con los fichajes más recientes, que ya comentaré más adelante en el vídeo, para que os hagáis una idea de cuando descargáis el parche, lo que va a tener. Vale, y poco más. Nada, agradeceros que estéis aquí como cada día, que sigamos sumando más suscriptores, a ver si podemos llegar a más. Y me gustaría que, ya que somos esa cantidad de gente, los vídeos se note, ¿no? Se note que tengamos más comentarios, que haya más actividad en el canal para preguntar cosas, alguna duda, no que solo me pidáis que os haga esta cara de este jugador, o que os haga este kit de este equipo. Yo encantado de hacerlo porque me gusta ayudaros y el canal está para eso, ¿vale? Pero también quiero que pongáis un poco de vuestra parte y, ya que somos 5.000, que nos hagamos notar un poquito y así hacer el canal, como decirlo, un poco más, que tengamos una comunidad más junta para conocernos mejor y todas esas cosas que en otros canales veo, ¿vale? Y nada, solo pedir eso. Y así que poquito más. Ahora os voy a dejar ya con el vídeo. Os dejo aquí yo con mi placa. Que muchos diréis, ¡buah, tiene una placa! Si acaso me preguntáis en los comentarios qué hago con esa placa, ya lo explicaré. Pero bueno, la ilusión que tengo por esos 5.000 suscriptores, nada más. Así que nada, chicos, os dejo con el vídeo. Muchas gracias de nuevo. Nos vemos pronto. Y adiós. Bueno, gente, como he comentado antes, ahora vamos a mostrar el Ocean File que voy a compartir por el tema este de haber llegado a los 5.000 suscriptores. Y bueno, las ligas que tenía en mente compartir y tal son las más importantes, por así decirlo, la de, como la de España, Inglaterra. Compartiré también la de Francia, la Serie A, Bundesliga, y también meteré la de la MLS, la de Estados Unidos, ¿vale? Que semanas atrás publiqué un Ocean File igual completo de esta liga, pero ha habido actualizaciones de fichajes y demás, como Higuaín al Inter de Miami, como Matuidi, que en la anterior versión no estaban incluidos, y en esta pues obviamente van a estar ya en sus equipos. Pero bueno, ahora lo vamos viendo y de momento voy a comentar así un poco por encima lo que va a traer el vídeo. Y la Premier, por ejemplo, no hay mucho que comentar por el hecho de que es básicamente lo mismo que compartí igual hace un par de semanas,
en el Notion File que subí de la Premiere. A diferencia de que ahora pues saldrán alguna cara nueva que haya ido haciendo en estas últimas semanas, estarán aquí ya incluidas. Algún fichaje de estos de última hora o que se haya así pasado, pues están incluidos. Y de la Premiere poco más que comentar. La segunda de Inglaterra no la comparto de momento con vosotros porque, como sabéis, yo tengo mi PES a mi gusto, ¿vale? Entonces, si queréis saber cómo lo tengo 100% montado, me lo dejáis en los comentarios y os lo muestro cómo lo tengo. ¿El por qué? Porque a lo mejor tengo en verde en los equipos que han ascendido este año a la segunda de Inglaterra. No los tengo, ¿vale? O sea, yo no los he puesto y he preferido hacer otra cosa con esos cuatro equipos que descendieron a la segunda B, por así decirlo, de Inglaterra. Pero bueno, eso como he dicho, si queréis saberlo realmente cómo lo tengo, me lo hacéis saber. Y si os interesa alguno o queréis tenerlo también así, pues bueno, traeré otro vídeo y como siempre lo muestro y punto, ¿vale? Por ejemplo, de la Liga de Francia está igual modificada con tema de fichajes y demás. Alguno se habrá pasado, porque a lo mejor hay alguno que no está en algún equipo, ¿vale? Pero a lo mejor son pocos, porque esta liga, al no ser, por así decirlo, y no es por menospreciar a esta liga, ni mucho menos, es porque, por ejemplo, yo soy de España, como bien sabéis, y la Liga Santander pues está 100% tocada, ¿vale? Los jugadores están mirados de arriba abajo y cosas así. Por ejemplo, con la Liga 1 de Francia, pues en la página de Transfermarkt, que ahí es donde miro yo los fichajes, pues lo que iba viendo, pues lo iba haciendo. Si un jugador se iba a otro equipo, le iba poniendo a otro equipo. Si alguno era baja en un equipo, le quitaba. Y así, ¿vale? Pero a lo mejor algún día no me da tiempo a meterme y al día siguiente no doy con los fichajes del día que no me metí, ¿vale? Entonces por eso, alguno por ahí no estará actualizado al 100%, pero los fichajes así llamativos y todo eso está puesto. También decir que aquí he añadido algunas camisetas nuevas como cuarto kit. Por ejemplo, vamos a ver el del Mónaco. Ya tenemos aquí la cuarta equipación, que es la nueva de este año. Ya no se pueden agregar más, como ya sabéis. Pero es para tenerlo más actualizado, ¿vale? Por ejemplo, yo que sé, del Niza también incluí la nueva camiseta, que también está en el cuarto kit. Bastante fea, para mi gusto, la verdad. Pero bueno, es lo que hay en el 2021. Ya puse el Olympique de Lyon, igual por si la queréis ver. Igual en el cuarto kit está la de este año. Básica y sencilla para este equipo. La del Olympique de Marsella, el problema que iba a comentar es que aquí ya no nos dejan agregar, ¿vale? Entonces aquí el chollo de poner el kit del 2021 en el cuarto kit, aquí no podemos, porque tenemos esta del juego que es oficial, la segunda, la tercera, y el juego agregó una cuarta equipación que a lo mejor esta es alguna edición especial y la han incluido. Entonces aquí un hueco menos que tenemos, que para mi gusto yo esta la quitaría. Es decir, el juego
que te saquen la primera, la segunda y la tercera, ¿vale? Y la cuarta equipación que te la dejen para ti, para poner el kit tú quieras. Así que en este, el mismo caso, pasa lo mismo con el PSG. El PSG añaden aquí la de este año, la de segunda equipación, la de el 2020. La tercera equipación está blanca, que vale, está bien. Y ya llega aquí la cuarta, que es súper parecida a la primera, solo que en vez de ser azul, es negra. Y para mi gusto, prefería quitar este cuarto kit y añadir el del 2021. Que como ya sabéis, a los que seguís el canal, la tuve hecha en el juego. Y en una actualización incluyeron este kit. Y la camiseta que yo creé desapareció. Y cuando lo vi, pues dije ya, Konami la ha liado. Así pensé. Porque no hay manera de borrar esa camiseta. Así que se tiene que quedar el PSG. El PSG se tiene que quedar así. Por ejemplo, la del Rennes. Igual agregué la equipación nueva. Ya nos lleva la camiseta partida por la mitad. Con ese estampado ahí, un poco extraño, de flores, pero bueno. Y de aquí poco más que comentar. De la Serie A de Italia, esta está igual bastante tocada. Esta están los equipos mirado básicamente al 95%. Igual en la página de Transfermarkt fuimos mirando. Bueno, fuimos mirando. Fui mirando así uno a uno las bajas y las altas que tuvieron cada equipo. Algún creado también habrá por ahí. El tema de las caras que he ido subiendo durante todo este tiempo también estarán aquí metidas. O sea que está igual bastante completo. Por ejemplo, subí un kit del Benevento del 2021. Y por ejemplo, está aquí, ¿vale? Que no puse el enlace en el vídeo por el hecho de que no tuvo demasiado apoyo ni comentarios, entonces ¿para qué ponerlo? Di a entender pues que la gente no quería la equipación y no lo puse. Pero bueno, ya que este vídeo es especial 5000 subs, pues agregaré aquí la camiseta y estará incluido en el archivo, ¿vale? Entonces, para que lo sepáis, que esa camiseta va a estar ahí. También agregué alguna más por aquí. Por ejemplo, el Cagliari pasa lo mismo que el PSG. Os lo voy a enseñar para que lo veáis. Con cuarta equipación, que yo no sé a qué viene esta equipación, que parece esto una camiseta falsa. Es que vamos a ver, es que yo cuando lo vi, yo pensaba que solo tenía tres camisetas el Cagliari. Y cuando veo que tiene una cuarta equipación y veo que es esta aberración, porque esto es una aberración, vale que sea por el aniversario o lo que sea, pero no puede hacer esto, no puede hacer esto el juego, porque nadie se va a pedir esta camiseta. O sea, es preferible tener el espacio libre, como he comentado antes, y poner aquí tú la camiseta que tú quieras, porque esto ahora mismo, esto no sirve. O sea, un espacio a lo tonto. Por ejemplo, de la Fiorentina también. Aquí agregué el nuevo kit. Este sí me gusta porque parece así al antiguo de la Fiorentina, que antes llevaba la publicidad de Nintendo ahí en la camiseta. Está bastante chulo. Por ejemplo, ¿cuál más? La del Inter, ya lo sabéis. La del Inter está igual puesta. Una nueva camiseta, la de la Juventus igual. Menos mal que no borraron el espacio este. Y aquí pues he podido incluir la nueva camiseta, que al principio tenía aquí
el kit clásico de la juventud, cuando la época de Zidane o del Piero, para que me entendáis, que llevan así las rayas, más o menos como esta camiseta, pero en vez de estar así como difuminadas, eran enteras. Que también hay en el canal un vídeo. Pero bueno, ya que es un Ocean File actualizado, pues incluyo esta también para que la tengáis vosotros. Por ejemplo, el Milan también la tengo con la nueva camiseta. En Nápoles también tengo la camiseta, pero esta tengo que decir que para los que seáis detallistas, no sé si encontraréis el fallo. Os dejo 2 segundos. Si me decís en los comentarios el fallo de la camiseta. A ver que lo consigo. No lo voy a decir. Si queréis decirme en los comentarios el fallo que tiene la camiseta, me lo hacéis saber en los comentarios. Así ya tenemos un poco más de conversación. Ese le dejamos en el aire. Por ejemplo, ¿cuál más? La de la Roma. Igual tenemos una cuarta equipación que la de este año. Otra vez vuelvo a vestir entera de naranja. La del Sassuolo, que también la creé. También hay un vídeo, creo. Y la del Udinese, que ha cambiado. Esta se ha cambiado radicalmente comparada con la primera. El pantalón ahora es blanco. Y la camiseta es ahí con la raya un poco en diagonal. Y bueno, de la Serie A, más o menos podemos decir que ya está. Otra liga que voy a compartir en este Ocean File va a ser, que muchos me lo habéis pedido, la segunda de España, que todavía no la había compartido con vosotros, y aquí está, con sus equipos ascendidos como el Cartagena, el Castellón y el Logroñés. Vale, también hay aquí un pequeño problemilla, que no es un problemilla, sino que, como ya sabéis, es a mi gusto. Y os lo explico. Como veis, está el Deportivo La Coruña. Este año, por desgracia, ha descendido a Segunda B. ¿Qué he hecho? Por no quitarle, ya que es un histórico de España, le he seguido manteniendo en la Segunda de España y le he sustituido en lugar de, como veis que no está por aquí, la Ponferradina, porque la Ponferradina tampoco es por menospreciar al equipo, ni mucho menos, pero me parece más importante el Depor. Vale, entonces, en la Segunda de España están los equipos ascendidos: Cartagena, Castellón, Logroñés, y está incluido también el Deportivo La Coruña, que, como veis, están las camisetas de este año, que las he ido subiendo también al canal. La primera y la segunda. Estas son las oficiales. Por ejemplo, la tercera he puesto la del año pasado, que tenía en verde, porque de momento no me ha dado tiempo a hacer más camisetas. ¿Vale? Y la cuarta es, por así decirlo, la del Depor. Más clásica, uno más clásica, más toquecillo así moderno, que para los fans del deporte ya sabrán cuál estilo de camiseta es. Y la del portero tampoco me ha dado tiempo a modificarla, pero bueno, darme tiempo porque ahora mismo no dispongo de mucho, y ya sabéis que hacer las camisetas pues
Me llevan por lo menos, haciendo las desde cero, me llevan 2 horas, incluso o algo más, si son complicadas de hacer, pero bueno. Lo importante es que está la primera y la segunda, esas están aquí incluidas. Y también decir en general, todas las camisetas de los equipos igual no están actualizadas, ¿vale? O sea, están cambiadas. Por ejemplo, la de Logroñés, para que veáis que están las camisetas igual puestas. Están las tres, la primera, la segunda y la del portero. Pues si acaso dudáis igual de por qué no están los tercer kits, básicamente es por el tema de espacio. Prefiero tener en equipos así más blanditos las tres equipaciones principales, es decir, la de primera equipación, segunda equipación y la del portero, y ahorrarme los tercer kits, porque así me viene bien para agregarlos a los equipos que ya están licenciados, como he hecho con la Roma, el Inter, el Milan, el Lyon en Francia, el Niza, el Mónaco, etcétera, ¿vale? Es por eso. Luego, si acaso queréis vosotros agregar las terceras equipaciones, como ya sabéis, en los parches de PES Universe y Editemos PES, ¿vale? Ahí tenéis también todas las camisetas. Y de aquí poquito más. Tampoco quiero estirar mucho el vídeo, que si no se hace de media hora y tampoco quiero eso. Otra liga que voy a comentar, a ver, la Bundesliga. Mismo caso. Formada a mi gusto. Están los equipos principales y no están los que han ascendido este año. ¿Por qué? Porque yo he dejado al Stuttgart, he dejado al Hannover 96 y también he dejado por aquí al Hamburgo, ¿vale? Esos tres equipos que son míticos de la Bundesliga, yo los tengo aquí instalados en mi Option File. Y como siempre digo, si no queréis algún equipo, le sustituís por otro y se va a funcionar igual, ¿vale? O sea que no hay ningún problema. Yo os lo muestro tal y como lo tengo. Luego no quiero que me vengáis diciendo cuando lo instaléis, ah, pues yo pensaba que tenía los equipos ascendidos y tal y cual, y resulta que no los tiene, no. Porque yo lo estoy avisando ya en este vídeo. Y encima lo estoy enseñando. Lo tengo montado a mi gusto, ¿vale? Si alguno no quiere un equipo, no le da a lo de aplicar datos, como ya sabéis. Y ese equipo, pues básicamente no se instala. Los demás, el Bayern de Múnich está con los fichajes, el Borussia Dortmund igual está con los fichajes, con las camisetas igual lo voy a enseñar. Por ejemplo, este agregué la de este año y en la cuarta equipación dejé la del año pasado, que es como la de toda la vida del Dortmund. Vale, o sea que están súper detallados. Y el tema de alineaciones las estoy enseñando porque ya sabéis cómo yo lo tengo montado, ¿vale? Lo tengo todo ordenado. Las alineaciones están colocadas también. Y el mismo caso que las otras ligas, todas las face caras, como queráis llamarlas, subidas durante todo este tiempo al canal de la Bundesliga, pues también saldrán aquí. Un ejemplo os voy a enseñar ahora mismo del Mönchengladbach. Las caras que he ido subiendo hace poquitas semanas. Por ejemplo, las de la de este de Neuhaus, que está aquí ya puesta también. Hay un vídeo de él. También está la de Marcus Thuram. Hay algunas que tienen algún retoque, en plan así como la barba, el bigote o algo así.
retoques de esto de última hora, pero bueno, es lo que veis más o menos a diario en el canal. Y todo esto pues está reflejado aquí. ¿Y qué más voy a compartir? Así, la que he dicho, la MLS. Que como veis, hay algún fichaje así de última hora. Como el Inter de Miami, que ya está incluido. Como veis ahí, Higuaín y Matuidi. ¿Vale? Están ahí metidos también. Os lo enseño para que veáis que es verdad. Con el número 9, el Pipa Higuaín. Y al francés Blaise Matuidi, que también está por aquí. Y las camisetas lo mismo. Están todas puestas, es decir, están actualizadas. Es el Option File que compartí hace varias semanas, pero está actualizado pues con algún fichaje de última hora y alguna modificación en las estadísticas de los jugadores. Por ejemplo, en el vídeo que subí también del Philadelphia Union, que ganaron el trofeo ese que parecía el escudo del Capitán América, está aquí también modificado ya las estadísticas. Y algún fichaje que hayan hecho de última hora, pues también está. Falta algún equipo, por ejemplo, como el del Orlando. También falta el Nashville. Pero como sabéis, solo se pueden poner 20 equipos. Y no da para más. Podría incluirlos aquí en los de otros latinoamericanos, pero esto, si queréis ver igual lo que tengo aquí puesto, me lo decís y lo enseñaré, ¿vale? Tampoco para no meter en el vídeo más cosas que no vienen a cuento. Lo dejamos aparte y ya está. Y poquito más. Esas van a ser las ligas que voy a compartir con vosotros, ¿vale? Aquí en el especial este de los 5.000 suscriptores. Y nada, si acaso queréis alguna liga más, de cómo lo tengo yo aquí organizado, tema de Eredivisie, la de Portugal o alguna otra, que ya son así menos famosillas, pues me lo hacéis saber o haré alguna encuesta poniendo qué liga queréis que suba y vosotros decidís. Así que nada, no me enredo mucho más y como he dicho antes, muchas gracias por haber llegado a esos 5.000 suscriptores, que ahora somos más. Espero que os guste, disfrutéis de el Option File. Recordad que debéis estar suscritos al canal, comentar en el vídeo que habéis solicitado el acceso y yo, como siempre, en poco tiempo os abro el enlace para que disfrutéis también de vuestro PES. Así que nada, nos vemos pronto en próximos vídeos. Un saludo y adiós.